Hola, hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos y bienvenidas a otra receta casera de un servidor. Me voy a presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Marco Jazz. Y esta vez vamos a hacer una receta deliciosa para disfrutar en familia, con los amigos, porque también la pueden ocupar para fiestas. Ya se viene septiembre, ya se viene diciembre, estos meses que me encantan. Y bueno, la receta casera de hoy que vamos a realizar es caldo de camarón, que me encanta, que yo lo disfruto al máximo, con papa, con zanahoria, con epazote. Nos va a quedar riquísima esta receta, así que es importante que te suscribas, que actives la campanita, y en este momento están apareciendo todas mis redes sociales para que me puedas seguir en mi página de TikTok, en mi canal de YouTube, en mi canal de Instagram. Entonces ahí pueden seguir, y también recordarles que es importante que me dejes tus comentarios y también que hagas estas recetas. Entonces vamos a empezar a la cuenta de tres. Empezamos, una, dos, tres, comenzamos. Bien amigos de las redes sociales, ya tienen que tener todo listo para anotar esta receta, lápiz y libreta, porque vamos a comenzar con los ingredientes. De este lado tengo ya el camarón que está limpio, miren nada más, se los voy a mostrar, ya está limpiecito, ya lo limpié en la noche, me adelanté, y ya está limpiecito. Esto es el camarón, le vamos a tener que quitar la colita y le vamos a tener que quitar la cabecita, y en la parte de acá también hay que limpiarlo. Entonces es importante que ustedes vean, ya está limpio, de esta manera nos tiene que quedar. Yo compré lo que es 150 de camarón, y miren que es muy poco, entonces ahí está. Y vamos a necesitar lo que es la zanahoria ya picadita, de esta manera. Vamos también a requerir de papa picada. Yo compré 7 zanahorias y 5 papas. También de este lado tenemos el epazote, que no puede faltar. Esto va a perfumar nuestra caldo de camarón. Nuestro caldo de camarón lo va a perfumar riquísimo. Por acá también tengo cebolla y también tengo 3 dientes de ajo. También vamos a requerir de chile guajillo, del que no pica. Estos son nuestros ingredientes que ustedes tienen que tener ya en casita. Y lo que sí les quiero mostrar es que los camarones son estos, miren. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la cabecita y la colita, y vamos a reservarlas en esta bolsita, porque aquí esto lo vamos a ocupar ahorita. Entonces es importante que tengan todos estos ingredientes para que ustedes lo tengan ya en casita preparado, que es la zanahoria, la papa, el camarón, el chile, el epazote, el ajo y la cebolla. Así que continuamos. Bien amigos de las redes sociales, les voy a explicar cómo pelar, cómo limpiar nuestros camarones. Aquí tengo un camaroncito, de este lado ya no tiene cabeza. Entonces lo que vamos a quitar es la cola, de esta manera. Ya le quité la colita y el camarón se ve de esta manera. El camarón se ve de esta manera, y en la parte de acá, que es la espaldita, le vamos a llamar así, le vamos a poner así, la parte de la espaldita. Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar con nuestras manos en la parte de acá arriba, y lo vamos a ir pelando así, lo vamos a ir limpiando. Ahí está. Y le vamos a quitar todo lo que está en la parte de acá arriba. Ahí está. Y miren, nos tiene que quedar de esta manera. Ya el camarón está limpio, ¿ok? Aquí también tengo otro camarón más grande. Entonces vamos a hacer otra vez el proceso. Quitamos la colita. Ahí está. Y la parte de arriba lo vamos a ir limpiando. Vamos a quitar como esas escamas, de esta manera. Y nos va a quedar limpio. Vamos a quitarle también las patitas, porque este camarón lo vamos a disfrutar, lo los vamos a comer, y obviamente tiene que estar bien limpio, ¿ok?
Miren, ya está limpiecito. Y aquí tengo otro camarón. Ya está limpiecito. Le quitamos todas las escamas. Ahí está. Y es muy fácil. Entonces nos van a quedar así. Patitas, colita, cabecita, escamitas. Y así nos van a quedar, ¿ok? Ahora bien, ya tenemos limpio el camarón y también vamos a reservar nuestras colitas, porque esto lo vamos a sazonar, lo vamos a sazonar con tantito aceite y lo vamos a licuar junto con los chiles para que le dé un sabor exquisito. Vámonos a lo que sigue. Ya tengo aquí dos ollas. Una va a ser para que pongamos la zanahoria. Miren, ya está hirviendo a todo lo que da. Ya ha llegado el momento ahora sí de introducir primero la papa. Vamos a introducirla toda. Ahí está la papa, ya está lavadita. Miren nada más. Y ahora sí vamos a introducir nuestra zanahoria. Ya tiene que estar picadita. Ahí está. Listo, ya aquí está la zanahoria y la papa. Y de este lado tengo otra olla, la vamos a tapar de este lado. Vamos a dejar que se cosa unos 20 a 30 minutos para saber que nuestra zanahoria y papa ya está. Ya la tengo de este lado, vamos a reservarla. Y de este lado tengo otra olla, otra ollita para poner nuestro camarón. ¿Por qué tenemos que poner el camarón de este lado? Porque el camarón es muy salado. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de este lado, todo nuestro camarón. Recuerden que el camarón ya tiene que estar limpio, ya tiene que estar peladito. Y lo vamos a dejar de 5 a 10 minutos para que se ablande un poquito y se quite todo lo salado, ¿ok? Vamos a dejar esto en la estufa y de esta manera vamos a taparlo. Ya tengo aquí mi camarón a fuego lento y ya tengo aquí la zanahoria y la papa a fuego alto. Yo los veo más tarde. Pasaron los 15 minutos y nuestros camaroncitos ya reventaron. Ya se ven un poquito grandes, eso quiere decir que ya me indica que los camarones están en su punto. Pero esto lo vamos a reservar por acá. Y de este lado ya tengo en un recipiente los chiles para que empiecen a hervir. Y hagamos nuestra salsa que va a quedar riquísima. Y de este lado también ya está casi a su punto la papa y la zanahoria. Entonces vamos a dejar nuestros chiles de 10 a 15 minutos para que también vayan tomando forma, se vayan ablandando y quede rica esta deliciosa receta. Los veo más tarde. Pues ya vieron que ya están los chiles. Los chiles ya están, ya se ablandaron, ya los reservamos por aquí. Miren, se los voy a poner. Ya se reservaron. Ya se están ablandando, ya pasaron los 15 minutos. Y ahora sí, vamos a poner en un sartén pequeñito y nos vamos a apoyar con un poquito de aceite en spray para sazonar nuestras colitas de camarón. Ya las tengo de este lado. Lo que vamos a hacer es ponerlas. Las vamos a sofreír tantito con aceite, porque recuerden que esto nos va a dar muchísimo sabor en nuestro caldo de camarón. Es importante que no se quemen mucho, porque si no amarga. Lo único que vamos a hacer es sazonarlas con tantito aceite. Vamos a sofreírlas tantito, porque esto nos va a ayudar a que le dé una frescura, un sabor riquísimo, que nos sepa a más y a más a camarón, a muchísimo camarón. Entonces vamos a sofreírlas poquito y no se tienen que quemar. Esto lo vamos a moler con el chile y de esta manera nos tienen que ir quedando. Miren, ahí están. Yo creo que es suficiente, porque si le damos más, nos pueden amargar.
vamos a apagarle y vamos ahora sí a hacer nuestra salsa. Bien, amigos de las redes sociales, ya que tengo el chile guajillo y vamos a ponerle los dos dientes de ajo, ya los tengo aquí. Vamos a agregar nuestras colitas de camarón. Vamos a molerlas, ahí está en la licuadora, en el vaso, y vamos a poner un poco de cebolla. Ahí está, y el caldito de camarón lo reservé porque le vamos a poner un poquito, pues para que tenga sabor nuestra salsa. Ahí está, y no le voy a agregar sal, solamente le vamos a poner así, y ahorita vamos a probar si le hace falta sal. Vamos a moler. Ya se licuó el chile, ya está listo. Y ahora sí tenemos que tener una olla lista porque le vamos a poner un poco de aceite en spray para sazonar nuestra salsa. Ahí está. Y ahora sí vamos a bajarle a la flama y vamos a traer el vaso de la licuadora. Ya se lo vamos a agregar. Ahí está. Listo. Miren nada más cómo se ve esto. Se ve riquísimo. Y vamos a empezar a moverlo. Bien, amigos, miren, ya quedó nuestra salsa. Recuerden que le pusimos dos dientes de ajo. Le pusimos las colitas de camarón. Agregamos un poco de caldillo de camarón. Y también agregamos un pedazo de cebolla. Miren, ya probé la salsa y le falta un poco de sal. Y también le podemos poner, como les había dicho hace un rato, le podemos poner lo que es este caldo de pollo en polvo. Y por acá ya tengo mi colador porque vamos a poner y vamos a agregar nuestra salsa de guajillo. Bien, amigos y amigas, ya estamos entrando casi en la recta final de este video, de esta receta, y ahora sí ya está nuestra salsa. Ya tengo aquí mi colador y nos vamos a apoyar de un trapito porque si está caliente, entonces vamos a ir introduciendo nuestro guajillo a nuestra olla. Ahí está. Vamos a tener que colarla porque hay mucho exceso de los chiles de la cascarita. A mí la verdad no me gusta, y lo vamos a ir moviendo de esta manera. Miren nada más, esto huele y sabe, porque ya probé la salsa, sabe riquísimo. Perfecto, ya quedó, ya agregamos toda la salsa. Quiero que ustedes observen bien, ahí está, miren nada más. Ahí está la salsa de guajillo, ya se coló. Y ahora sí vamos a agregar nuestros camarones. Entonces vamos a agregar nuestros camarones. Ya están aquí. Vamos a agregárselos todos los camarones. Ahí está. Y también vamos a agregar nuestras ramitas de pasote. Porque esto le va a perfumar, esto le va a dar un sabor a nuestro caldo de camarón. Vamos a poner las ramitas de pasote, todas las ramitas. Y también vamos a ponerle un poco de sal. Entonces vamos a ponerle sal. Ahí está. Y ahora sí vamos a moverlo de esta manera. Porque esto se ve delicioso. Vamos a mover, a mover. Miren nada más cómo se ve nuestro caldo de camarón. La papa, la zanahoria ya está. Aquí está la ramita de pasote. Ahí está. Miren, quiero que vean esto. Ahí está. Miren qué rico se ve. Ahí está el camarón. Vamos a esperar a que se sazone súper bien todo. Todo, 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 todo. Y lo vamos a dejar 15 a 20 minutos para que se sazone todo, se perfume bien, y lo vamos a sellar. Listo, ya sellamos nuestra olla y miren, es así como
quedó nuestro caldo de camarón. Vamos a dejarlo de 15 a 20 minutos para que todo esté riquísimo y todos nuestros sabores se concentren bien en nuestro caldo de camarón. Ya los veo más tarde. Bien, amigos de las redes sociales, ¿qué creen? Querétaro está lloviendo aquí en la zona oriente del Estado de México y quedó perfectamente el caldo de camarón. Ahora bien, lo voy a acompañar con estas galletas saladitas que siempre se acompañan con un poco de limón y se los voy a presumir. Es así como me quedó y quiero presumírselos en este platito de barro. La verdad que está padrísimo. Y miren, es así como nos quedó nuestro caldito. Vean nada más, la papa está en su cocción, la zanahoria también, y el sabor y el epazote lo perfumaron riquísimo. Ha llegado el momento de ponerle un poco de limón. A mí me encanta el limón, la verdad que en todos los platillos que son caldos siempre queda. Y ahora sí vamos a probar este caldo de camarón, que para estas lluvias, lo que es septiembre y agosto, la verdad que va a quedar genial. Vamos a probarlo, vamos a degustarlo, vamos a probarlo. Le voy a soplar porque de verdad me quemé. Está bien rico. Voy a probarlo nuevamente. Está delicioso, nos ha quedado muy, muy, muy rico. Yo voy a disfrutar esta tarde. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita y esto lo hagan cuando ustedes quieran. Déjenme todos sus comentarios, quedó delicioso, no le falta sal, no le falta nada. El caldo de camarón casero de Marco Yaz, de un servidor, ha quedado. Yo me despido y los abrazo hasta otro video más. Bye.